Bueno, pues yo estudié química, después hice una licenciatura de segundo ciclo, ciencia y tecnología de alimentos, después hice el CAP, ese año había oposiciones para secundaria, me presenté, aprobé sin plaza y ahí estuve una época en la que miraba todos los días mi puesto en la bolsa, etc. Y de pronto me llaman de Vía Azul, que si quería para las prácticas que yo había presentado. La verdad es que en esa vorágine se me había olvidado totalmente, pero bueno, pues era buenísimo para esa desidia que tenía de día tras día mirar el numerito cómo iba muriendo. Entonces me dediqué a ver lo que iba la empresa y fui a la entrevista. Y me encantó la empresa, no sabía que existía, no sabía nada de proyecto europeo ni de esa opción, digamos, que me daba mi carrera. Y cogí las prácticas de los 6 meses. Estuve allí, estuve aquí 6 meses, las disfruté mucho, pero en aquel momento no había continuidad, no había opción de que yo me quedara. Entonces se acabó con toda mi pena y tuve la suerte de que me llamaron y estuve trabajando de interina. Y ahí viene una de las crisis que había por el 2007 o ahí. Y yo veía que esa opción no tenía mucha salida. Pero yo seguía en contacto con Vía Azul y Antonia me volvió a llamar y me dijo que, bueno, que ella se iba de baja por maternidad y que si yo podía cubrirle, y me pidió el compromiso de cubrirle toda la baja a pesar de lo que pasara en mi vida paralela como profesora. Entonces yo asumí ese compromiso porque me gustaba mucho Vía Azul, me gustaba mucho lo que había estado haciendo. Y ese compromiso al final siguió y siguió, y hasta ahora que ya llevo 10 años en la empresa. Vale, bueno, yo entré, creo que como casi todo el mundo, a la empresa por mis conocimientos en el sector del medio ambiente, química, alimentación, agroalimentario, pero también entré mucho por mis capacidades en aquel momento, o sea, por las capacidades que nos aprenden, ¿no? La entrevista que me hicieron en aquel momento me la hizo Antonia junto a Rafa y a Pilar, que eran los project managers que estaban en aquel momento en Vía Azul, y yo lo que tenía que hacer era apoyo a las labores que ellos tenían a ambas dos. Entonces recuerdo que una de las preguntas de la entrevista es ¿cómo me voy a organizar el trabajo teniendo dos personas diferentes y teniendo proyectos diferentes? Entonces yo comenté que yo lo que iba a usar era Post-it de colores según el proyecto, y aquello pues caló, tuvo buen resultado, con lo cual las capacidades que yo traía, mi forma de organización, fue una de las cosas que me hizo empezar en Vía Azul. Lo que yo no esperaba es que en Vía Azul no solo iba a poder seguir con esas capacidades, sino que iba a coger mucho más de las que en aquel momento pensé, porque bueno, he aprendido un montón de áreas, porque en Vía Azul tocamos cada proyecto prácticamente, es como un nuevo, no voy a decir doctorado, pero es un nuevo mundo: economía circular, soluciones basadas en naturaleza, tratamiento de agua. Son temas que ahora mismo para mí pues estoy puesta, pero que entonces no sabía, y profesionalmente ha sido un lujo poder aprender tanto y con gente que además sabe tanto, porque en cada proyecto pues aprendes con los mejores, están internacionalmente, incluso en España. Y por otro lado, profesionalmente me ha dado una oportunidad que yo tenía como hobby, pero que he podido desarrollar, y es porque, bueno, una pyme como es Vía Azul es pequeño, pues haces un poco de todo. Y cuando yo entré, el marketing, la comunicación, la difusión no era algo a lo que la empresa pudiera dedicarse. A mí siempre me había gustado, me había formado un poco, pero bueno, pues estuvo la oportunidad, me planteé y dije, oye, tal vez podríamos trabajar en este sentido. Antonia confió en mí. Comencé un departamento y me he seguido formando, y ahora, bueno, soy la directora del departamento con el orgullo que me da poder haber comenzado y poder haber evolucionado también profesional en ese sentido. Bueno, o sea, lo tengo claro. Para mí Vía Azul es muy especial porque es una pequeña familia. Todo el mundo en su trabajo pasa más horas que muchas veces que en la casa. Pero lo que nos hace a nosotros familia es la relación que tenemos. A ver, a nivel profesional creo que tenemos la suerte, lo mismo, una pequeña empresa siempre hay mucha colaboración, pero cuando yo empecé, por ejemplo, el trabajo era más individual. Cada uno tenía a lo mejor su proyecto y estaba muy centrado. Con el paso del tiempo, el trabajo se está haciendo mucho más colaborativo porque se está sacando mucha más ventaja de las capacidades, los conocimientos que cada uno hemos ido aportando. Entonces, ese trabajo colaborativo ha permitido a Vía Azul crecer y posicionarse y mantenerse en épocas de crisis. Hemos crecido cuando otras empresas, desgraciadamente, no han conseguido hacerlo o se han quedado por el camino.
aparte del nivel profesional, creo que hace mucho que esa familia también a nivel personal tenemos una relación humana preciosa. Eso no hace, pues estamos, para nosotros la empresa es una casa, creo que por lo menos por mi lado, en general creo que casi todos estamos muy involucrados con el desarrollo empresarial, porque es parte de, todos queremos que nuestra familia sea feliz y crezca. Y bueno, creo que todos estamos muy, muy orgullosos de formar parte de este equipo Vía Azulero.